Es un gusto poder saludarlos en esta noche de miércoles, noche lluviosa, aquí en Tamazunchale, la gran región huasteca. Gracias por recibir la señal a través de Tamazvisión. En esta la edición de su noticiero Vivencia Informativa. Tendremos notas muy interesantes acerca de lo sucedido en el octavo aniversario de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí en la unidad académica Tamazunchale. Información de la CTM, del Partido Revolucionario Institucional, de la Escuela Secundaria Justo Sierra Méndez, entre otros. Esta es la información para este día. La Universidad Intercultural de San Luis Potosí celebró su octavo aniversario a través de conferencias magistrales, talleres y paneles con la participación de los jóvenes universitarios en las modalidades intercultural, acciones realizadas en las distintas sedes, incluyendo la capital de nuestro estado. En el campus Mecatlán, el director de la Intercultural, Adrián del Jobo Ponce, anfitrionó este evento, contándose con invitados especiales, conocedores de la educación superior y la grata presencia de los padres de familia. Esta es la información. Nos sentimos muy contentos y muy agradecidos por esta representación de panelistas, y cuando comenzamos pues queríamos invitar a más directivos, y pero pues también los formatos a veces tienen que suceder de alguna manera, pero yo creo que estamos muy bien servidos y con toda esta aportación que nos dan. Porque no solo somos referente de educación aquí en nuestra región, sino también existe, y me consta, esa vocación de servicio. Y tomando un poco lo que comentaba el doctor Rafael Estrada en una conferencia el día de ayer en la Suprema Corte de Justicia, hacía referencia al gran Borges. Y me voy a permitir leer una línea o unas líneas para no decirlo con mis propias palabras. Ya somos el olvido que seremos, el polvo elemental que nos ignora, y que fue el rojo Adán y que es ahora todos los hombres y los que seremos. Y precisamente Borges se le atribuye este sonato, y él da ese enfoque del servicio. Porque una cosa es la asignación de los roles que podemos tener en una sociedad, como son nuestros panelistas, pero también observamos y hacemos constar de esa vocación en el servicio. Cada quien con su diferente perfil, con su estilo, con su identidad, y en este contexto tan diverso como es la zona en la que nos encontramos, poder romper todas las barreras culturales, económicas, sociales, en un enfoque académico. Es por eso que nos honran con su presencia, con su participación, y agradecemos que se haya dado este espacio, no solo procurando un ambiente académico, sino también y un tanto inspirador. Muchas gracias. En entrevista con el licenciado Adrián del Jobo Ponce, reconoció la participación de los diferentes directores del Colegio de Bachilleres, Preparatoria de Tamazunchale y CEBETI 187, quienes con todo su profesionalismo dialogaron y contestaron una serie de preguntas sobre la educación superior y lo que un estudiante requiere para llegar a la meta trazada, sorteando las posibles dificultades y dándole su mejor opinión para lograr finalmente su título profesional. Esta es la nota. En el marco del octavo aniversario de la Universidad Intercultural, pues también nos vestimos de fiesta aquí en el campus Tamazunchale, y con una serie de actividades, talleres, mesas de trabajo que podemos disfrutar, pues tanto administrativos, docentes y sobre todo pues nuestros alumnos, que se abran estos espacios aquí en el campus y que se pueda aprovechar en este aniversario, pues también traer invitados que vengan a compartir sus experiencias y conocimientos. En este foro de la educación en México y la diversidad cultural, pues decidimos invitar a directivos de aquí de la región, porque pues ellos más que nadie son los que conocen los contextos y los retos en los que nos encontramos en materia de educación. Y eso pues se convierte en algo representativo
y desde luego con un referente en la educación aquí en nuestra zona. Entonces, pues es importante que tengamos estos espacios, y yo creo que este foro fue algo muy grato, no solo en lo académico, sino también en la parte motivacional, en la inspiración que nos comparten a todos, pues para seguir adelante, ¿no? Y los jóvenes para que sigan esforzándose cada día. Pues desde luego que de una manera excelente, porque pues los perfiles de los panelistas en su mayoría pues son conocidos, y también su trabajo, el trabajo que hacen, los roles que tienen, los logros que han obtenido. Entonces también se crea una pertinencia con los panelistas, porque pues nos sentimos muy de nosotros, ¿no? en esta actividad, y los jóvenes asimismo pues se identifican con todo lo que nos puedan o nos vienen a aportar, por esa pertinencia contextual de nuestra zona, nuestro municipio. Entonces ya en automático hay una codificación en el tema de la comunicación, ¿no? Y es por eso que disfrutamos mucho de esta actividad. Claro, y del presente, porque no solo tenemos que estar con una perspectiva a largo plazo, sino también tenemos que tener una retrospectiva analítica, reflexiva, y era parte de la dinámica de este foro meter el contexto cultural, histórico, y que nos sirva como referentes también para las cosas que han sucedido, que han funcionado y las que no. Y esto también pasa a ser parte del perfil del joven universitario que se está formando en esta universidad. Pues estamos muy contentos de tener toda esta serie de actividades aquí en el campus Tamazunchale, y nos unimos a todos los festejos que se están teniendo en los 11 campus, en oficinas centrales. Unos ya empezaron días antes y de manera simultánea se están llevando muchas actividades, y es algo que pues toda la comunidad de la Universidad Intercultural en todo el estado pues estamos de fiesta, estamos celebrando, y yo creo que lo estamos haciendo de la mejor forma, ¿no? Aprendiendo, compartiendo y disfrutando sobre todo. Entonces les agradecemos mucho esta cobertura. En otra información, el líder regional de la Confederación de Trabajadores de México, Miguel Sánchez Rivera, en entrevista mencionó que la actividad de la clase obrera es vista por la sociedad potosina y en el país, siendo una de las máximas preocupaciones en este momento en el país y en el estado la situación laboral, estando pasando por una crisis a través de los cambios gubernamentales, con situaciones no muy precisas, ya que las construcciones se han venido a la baja. Pues mira, las actividades de la central obrera es visto por toda la sociedad potosina y en el país. La verdad que es una de las máximas preocupaciones en este momento a nivel nacional, sobre todo en nuestro estado. Una de las preocupaciones muy fuertes de la CTM es precisamente la situación laboral. Estamos pasando por una crisis laboral muy fuerte, desafortunadamente. Estos cambios gubernamentales nos han traído algunas situaciones no muy claras, no muy precisas, porque si te das cuenta, la construcción a nivel nacional se ha venido a la baja, el sector empresarial también ha sido fastidiado por este gobierno en estos momentos, y todo eso ¿dónde repercute? En el bolsillo del ciudadano, en el bolsillo del sector obrero, en los representantes y en los trabajadores de setemistas. ¿Cómo? Ha habido empresas en este estado, vamos a abocarnos al estado, pero también es a nivel nacional, se han ido retirando poco a poco, paulatinamente, por la falta de generación. No hay seguridad en el país, no hay confianza, los inversionistas, los empresarios temen mucho llevar a cabo inversiones, eso hace que los empresarios empiecen a retirar, y al retirarse, caramba, queda en desamparo los trabajadores en general. Pues mira, los derechos
todos son muy conocidos, desde los derechos sindicales, que todos sabemos que gracias a las representaciones obreras, porque no somos las únicas, pero gracias a esas representaciones, el trabajador pues tiene sus aguinaldos, tiene sus prestaciones, tiene sus comedores en las iniciativas privadas, tiene un salario que desafortunadamente a lo mejor no es acorde a la oferta y la demanda, pero realmente es una preocupación porque eso se maneja en base a lo que dije, a oferta y demanda. Pero las garantías del trabajador, sobre todo la prestación médica, el seguro social, que es uno de los grandes retos que ha tenido siempre el sector obrero, es darle ese bienestar a las familias porque te da una seguridad. Mira, tiene mucha razón. Es una cadena, es como la cadena alimenticia, es una cadena que afortunadamente o desafortunadamente, como lo se interprete, se tiene que entender. Lo maneja el profesor Juguitud, lo maneja de esa manera, porque así es. Los empresarios se dedican a invertir, a crear fuentes de empleo. Y el trabajador acude a esas fuentes de empleo precisamente, pues, a que le den el trabajo. Ahí es una de las cuestiones fundamentales y básicas de lo que comenta el profesor. Y viceversa. Ambos nos necesitamos. Nosotros ocupamos a los empresarios y los empresarios sin los trabajadores también no pueden hacer absolutamente nada. Pero desafortunadamente hemos ido a la baja en este momento porque pues no hay garantías. Este gobierno actualmente no ha dado las garantías necesarias ni para los trabajadores ni para los empresarios. Lo estamos viendo, lo vemos a diario en las noticias nacionales, que ya se retiró una empresa, que ya una industria automotriz tiene tres turnos, ya quitó un turno, en este caso con la General Motors en San Luis Potosí. Y estamos hablando de cientos de miles de trabajadores que se quedan sin empleo de la noche a la mañana. Estamos viendo los despidos masivos que está haciendo el gobierno federal, de las instituciones, con una serie de argumentos en donde te dice muy claramente nuestro gobernante, pues yo tengo otros datos. Entonces, bueno, eso, ¿a dónde mandas a esos trabajadores que tienen compromisos? Me refiero a los trabajadores que han sido despedidos y que inclusive estamos viendo muchas manifestaciones propias sobre el tema. Pero ¿a dónde mandas a esa gente que tiene a sus hijos en escuelas, que tiene una vivienda que está pagando con un crédito, que tiene que llevar el sustento alimenticio, que tiene una serie de compromisos económicos y de la noche a la mañana les da las gracias, porque a lo mejor hasta ni eso? ¿A dónde los manda? ¿Qué ha hecho este gobierno en consecuencia con el ataque a la delincuencia frontal que tuvo contra el huachicoleo? ¿Dónde está toda esa gente que se dedicaba a esa delincuencia? Ahí tenemos una inseguridad en todo el país, tenemos al estado de Guanajuato, vean Celaya, vean León, Guanajuato, lo que está sucediendo, empresas automotrices como la Ford, que ha cerrado sus puertas ahí en el estado de León, Guanajuato. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede con este gobierno? Pues un saludo para todos los televidentes y que pasen un excelente día. Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional llevó a cabo una reunión llamada Encuentro de Amigos Priistas, en donde la delegada del Tricolor, licenciada María Isabel Merlo Talavera, mencionó que en esta nueva etapa son un partido de oposición, pero con propuesta, un partido combativo, con mucha experiencia. Esta es la información. Transmitirles que en esta nueva etapa del PRI somos un partido de oposición, pero con propuesta. Un partido combativo, pero con experiencia. Y que hoy estamos generando aquí en esta bella entidad de San Luis Potosí la política comparativa. La política comparativa de demostrar con hechos, con números, con cifras, de que el PRI sí sabe gobernar,
de que en San Luis Potosí el principal activo, sin duda alguna, gracias al voto libre de nuestros sanluisenses, que le dieron el triunfo en su momento a nuestro hoy gobernador, Juan Manuel Carreras, gracias a 18 presidentes municipales priistas que gobiernan bien, que gobiernan sin ocurrencias, que tienen una ruta clara, con un plan de desarrollo municipal, que es la guía, que es el librito, como el PRI sabe gobernar. Nuestros documentos básicos, nuestros estatutos son claros, tenemos un estilo de gobernar respetando las formas, respetando a los tres órdenes de gobierno, fortaleciendo con nuestras acciones al federalismo, que por cierto hoy está en riesgo. Se ha vulnerado a las arcas municipales. Se está dejando de cumplir con las clases más necesitadas que atienden los presidentes, que son la primera puerta de opción para la solución de muchos problemas, para cualquier ciudadano o ciudadana, que son ellos los que en primera instancia tienen que dar la cara y que hoy no tienen recursos. Se ha vulnerado el federalismo porque les están quitando a los estados recursos que tenían comprometidos, porque hay un plan de desarrollo estatal, insisto, que merece ser atendido. Todo ello, insisto, vulnera las instituciones de este país. Las vulnera y ha sido el PRI el constructor de este gran país con instituciones fuertes y sólidas, y que lamentablemente hoy vemos con tristeza que se está desmantelando este gran país de las instituciones. Así que transmitimos a su público televidente el saludo de Alito y Carolina, la dirigencia nacional legítimamente votada con uno de los cuatro métodos de elección que tenemos y que sin duda alguna el más eficaz, que es la consulta directa a la base militante. Esta es la dirigencia de todos los partidos políticos legítimamente votada a nivel nacional, y que cerca de 2 millones de militantes se pronunciaron para que Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Vigiano fueran nuestro presidente y nuestra secretaria general. Un nuevo estilo de ser dirigente, una juventud a prueba de balas, una experiencia que viene desde ser presidente de un comité seccional, pasando por ser diputado, por ser diputado federal, por ser senador de la República, hasta lograr el gran honor de haber sido gobernador de Campeche. Así que esa es la calidad de dirigencia nacional que tenemos en el PRI y que nos sentimos orgullosos. Por esto es este saludo fresco que del lunes que estuvimos en una evaluación los delegados, delegados que por cierto recibimos la instrucción y que la estamos cumpliendo a cabalidad. Necesitamos delegados de tierra. Necesitamos salirnos de la comodidad y el confort de nuestras oficinas en el comité directivo para venir aquí, como hoy a Tamazunchale, como anoche en Huehuetlán, a recibir el abrazo, el cariño del priismo que sigue confiando en el partido que sin duda alguna en el 2021 será competitivo y ganaremos las elecciones. Sin duda un gran poder de convocatoria, el ingeniero Pesina, nuestra secretaria general Yolanda, por cierto, huasteca y vecina de esta región de Tamazunchale, aquí cerquita en Aquismón. Bueno, pues es una dirigencia que también le gusta salir a dar el abrazo a la militancia, también le gusta salir al encuentro de la problemática, de la queja, pero que también con los argumentos en la mano sabemos responder, reconociendo que en el PRI ha habido algunos que se han equivocado, algunos, pero hay miles y millones de priistas que hemos hecho las cosas bien, que hemos sido presidenta municipales, que hemos sido diputadas al Congreso local, que hemos sido diputadas del Congreso Federal, y que aquí estamos con el orgullo de ser priistas. Agradecerles la gran hospitalidad de la Huasteca Potosina, orgullosa de sus recursos naturales, agradecida por la calidez humana con la que nos reciben y por supuesto con la promesa o la amenaza de que aquí estaremos pronto. En su momento, el ingeniero Elías Pesina Rodríguez, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional, expuso que su visita era para poder saludar a los priistas que han tenido un puesto de elección popular, intercambiando opiniones e informarles que está haciendo el Comité Directivo Estatal, invitándoles a mantenerlos unidos y trabajando para estructurar los cuadros de los partidos en los diferentes municipios. Esta es la nota. Esto es poder saludar a los
priistas que han sido, que han tenido un puesto de elección popular, presidentes municipales, expresidentes, exdiputados, regidores, y lo que tratamos de hacer es platicar con ellos, que convivamos un tiempo de trato fraternal con ellos, que intercambiemos opiniones, que les informemos qué está haciendo el Comité Directivo Estatal y invitarlos a que nos mantengamos unidos y trabajando para ir estructurando los cuadros del partido en los diferentes municipios y con la experiencia de ellos sumar y tener la posibilidad en el corto plazo de fortalecer la estructura del partido, sus cuadros y poder dar la batalla en el 2021. Sí, el tema de las redes sociales, que es una nueva forma de comunicarnos con los jóvenes y con las personas que utilizan estos medios de comunicación, pues tratar de utilizarlos para tener comunicación, para difundir lo que estamos haciendo, para conocer las opiniones de ellos. Y pues el trabajo que nosotros creemos que es el que puede rendir fruto, que es el contacto permanente con la militancia, atenderla, escucharla, apoyarlos cuando sea posible y pues estar listos para lo que venga. Sí, fundamentalmente creemos nosotros que la presidenta municipal priista de Tampacán es una compañera de nosotros que está haciendo un muy buen trabajo. Hay un reconocimiento de los 58 presidentes municipales en el estado. Y en esta parte de la Huasteca Potosina es muy importante que una mujer pueda abanderar esta actividad, porque pues da la posibilidad de que otras mujeres puedan acceder, puedan animarse y puedan participar, y que entiendan también que están las puertas abiertas y que los nuevos tiempos que vive México requiere que la mujer tenga una un empoderamiento natural, buscando siempre que pues con su capacidad lo pueda demostrar y que no necesite cuestiones de género para que tenga una posibilidad de participar. Yo creo que lo que tenemos que buscar es unidad, buscar la unidad y buscar la inclusión de todos los priistas en las actividades que tenemos. Si hay inclusión de los diferentes grupos, de las diferentes organizaciones y sectores, si hay inclusión y si todos nos mantenemos unidos y trabajando, la posibilidad es muy real de que recuperemos la presidencia municipal, la diputación local y de la diputación federal. Esperamos dar la batalla, esperamos, confiamos en que con el trabajo que estamos haciendo con los militantes nos pueda dar fruto, que lo estemos haciendo con tiempo, que no improvisemos, que vayamos identificando cuadros, mujeres, jóvenes, hombres, para que puedan participar y que ellos vayan conociendo la realidad de sus municipios y de sus distritos, y de esa manera midan sus posibilidades y sus aspiraciones que son naturales, y nosotros como dirigencia apoyaremos la participación de ellos. Es inmejorable, tenemos una relación de trabajo permanente del comité directivo con él, tenemos reuniones de trabajo, apoyamos su trabajo de gobierno que hace en los diferentes municipios, y creemos nosotros que haciendo la tarea que le corresponde a él, de gobernar, de coordinar los esfuerzos del gobierno del estado, de hacer un buen trabajo administrativo y político, el trabajo que haga el partido tiene que complementarse, y con esa dupla nosotros confiamos en tener buenos resultados. Pues que la Huasteca tiene un gran potencial, que poco a poco se está posicionando a nivel nacional como un punto turístico. Ya tenemos ahorita el avance de lo que es el aeropuerto Tamuín, que le va a abrir las puertas para un turismo con más posibilidades económicas, y creemos nosotros que es el gran empuje. Se requiere de inversión, se requiere que los privados volteen hacia la Huasteca, y lo que está impulsando el gobernador en lo que se refiere al aeropuerto, lo que se refiere a la carretera Valles-Tamazunchale, pues seguramente está dando los primeros pasos para que en un futuro inmediato podamos contar con la infraestructura necesaria para que se potencialicen y hay otros municipios también que puedan tener la capacidad y el conocimiento de todo el turismo mexicano, de que es una posibilidad real de esparcimiento y de paseo en San Luis Potosí. Únicamente a través de este medio que va a varios municipios de la Huasteca, decirles que el PRI está trabajando, el PRI quiere mantenerse unido,
Sabemos que es una audiencia muy amplia la que les llega a este medio de comunicación. Saludarlos a todos, a todas, y decirles que el PRI está en pie de lucha, está trabajando. Estamos buscando que vayamos unidos y que vayamos fortalecidos al próximo proceso electoral, y que vamos a estar visitando los municipios de la Huasteca Sur en las próximas semanas, en los próximos meses. En entrevista con Cristian Joaquín Sánchez Sánchez, exdiputado federal, expuso que fue invitado por el dirigente estatal del PRI, acudiendo con todo el gusto del mundo, estando en este momento fuera de las aspiraciones políticas, mas sin embargo sigue correspondiendo a los amigos que lo estuvieron apoyando, manteniendo una relación de amistad, ya que la Huasteca es como una gran familia. Fuimos convocados por nuestro dirigente estatal, y en atención al llamado que nos hacen, acudimos con todo el gusto del mundo. Lo que comenta, estamos un poquito fuera de aspiraciones políticas, mas sin embargo, seguimos correspondiendo a los amigos que nos estuvieron apoyando. Mantenemos una relación con muchos amigos que siguen participando activamente en política. Y la Huasteca, pues es como una gran familia. Tamazunchale, Matlapa, Tanquián, Ciudad Valles, Gilitla. Constantemente nos estamos relacionando con quienes van a ser los candidatos, quienes aspiran, y pues se mantiene uno generando una opinión. Te invitan a sus proyectos, te invitan a los eventos, y hay que estarlos acompañando, porque cuando uno los convoca o los convocó, estuvieron presentes colaborando con nosotros. Mi familia, trabajar el campo, me voy a trabajar al rancho, atiendo a mi familia. En las tardes el deporte, jugar fútbol, con mis amigos del pueblo participar en cabalgatas constantes, visitar a todos amigos, a todos mis amigos que a veces en sus fiestas, en sus cumpleaños, por temas de trabajo no los podía acompañar, retomar la vida social que había perdido. Pues más de 15 años, hombre, trabajando en distintas funciones políticas. Estoy viviendo una nueva etapa que me está gustando mucho. Estoy viendo crecer a mis hijos del lado de mi esposa y vivir tranquilo y hacia adelante, sin dejar de apoyar en lo que, en medida de mis posibilidades, a los amigos que siempre han estado conmigo. No, aquí estamos a sus órdenes, ahí tienen su casa en Tampacán, visítenos cuando gusten. Es un pueblo muy tranquilo, sin problemas, con una presidenta comprometida con el desarrollo, donde pueden cenar muy rico, se pueden ir a pasar un fin de semana, y donde se ve que se están haciendo las cosas bien. Ahora en el Chatolo vamos a tener un evento muy bonito que la presidenta organiza. De hecho, ella misma baila en una comparsa junto con mi esposa, y ya están empezando a hacer los ensayos para brindar también un buen espectáculo a toda la gente. Información: la Escuela Secundaria General Justo Sierra Méndez fue sede de un torneo de básquetbol femenil, participando las secundarias de la zona Huasteca Sur, en donde la maestra Estela Jonquitud Esquivel, directora de este plantel, mencionó que era un gusto poder recibir a los jóvenes deportistas que vienen a realizar su mejor esfuerzo en este torneo de básquetbol a nivel regional. Mientras que el licenciado J. Jesús Jiménez Ojeda, supervisor escolar, reconoció la presencia de las participantes y sus maestros, deseándoles el mayor de los éxitos y que ganara el mejor. Es un gusto, y decirles también que la escuela está de fiesta. La escuela está de manteles largos, nuestra escuela secundaria Justo Sierra Méndez, porque nos recibe a las jovencitas alumnas de la Escuela de San Martín, de la Escuela de la Mártir de Carmen, de la Escuela de Matlapa, de la Escuela de Capilla. Y decirles también que esta es su casa y que disfruten de esta actividad de educación física, un torneo de básquetbol femenil, un torneo que vamos a observar si no tienen clase. Pero jóvenes, esta es su casa. Bienvenidos todos, y que disfrutemos todos de esta actividad tan importante que hace posible los trabajos y sobre todo la continuidad de la comunidad. Definitivamente sí. Las actividades deportivas siempre han sido importantes, primero por la convivencia que se da entre los alumnos de diversas instituciones. Segundo, porque como lo establecen los programas de educación física, no es solamente jugar, sino cuidar el cuerpo y la salud de cada uno de los muchachos. Y esto
fortalece el trabajo que se realiza los docentes al procurar que el alumno cuide su cuerpo, participe, se active y prevenga, sobre todo, su buen estado de salud. Participa la Escuela Homero Barragán Pardiñas de San Martín, Mártires de Cananea, de aquí de Tamazunchale, Belisario Domínguez de Matlapa, Cuauhtémoc de Jalpilla y los dos turnos de la Justo Sierra Méndez. Las expectativas que se tienen es participar en las actividades estatales y nacionales. El curso anterior tuvimos representantes a nivel nacional que tuvieron la oportunidad de estar en Acapulco, que tuvieron la oportunidad de asistir a la Ciudad de México en estos Juegos Deportivos Nacionales. Y el compromiso es incursarlo a los jóvenes para que nos representen. ¿Y qué te acuerdas tú que fuiste mi maestro Jaime aquí en esta institución? ¿Cómo se forjó esta cancha y cómo nos forjaron ustedes a nosotros? No, muy emotivo recordar, muy emotivo vivir, muy emotivo recordar al señor Octavio Rivera cuando dijo vamos a techar, cuando nos traía él en las fiestas, en los bailes, en las kermeses, apoyando para los recursos y techar esta cancha. La iniciativa de él, cómo no recordar al señor González con la concha acústica, al arquitecto que fue posible con tanto esfuerzo realizarlo. Vivir aquí y recordar es volver a la juventud. Pues bueno, agradecerles a ustedes primeramente su presencia, la difusión que le dan a estos eventos, por los jóvenes, por los padres de familia, niños cuando pasó la cámara, cómo sonreían, cómo se portaban, cómo se paraban diferente y decir, vamos a estar en la tele. Y eso es fundamental. Gracias a ustedes, gracias a los padres de familia y a toda la comunidad de Tamazunchale por el apoyo que le dan no solo a la Justo Sierra, sino a todas las instituciones educativas.
manera iniciaron los Juegos Deportivos de Educación Primaria a nivel estatal y pues bueno, arrancó con precisamente el torneo de ajedrez esta semana y afortunadamente quienes obtuvieron el pase a la etapa regional son los alumnos de la Escuela Primaria Justo Sierra de Tamán. Saludamos a Alain, a Milka, por supuesto a Memo y Ángel Caleb, que representarán a Tamazunchale en este certamen. En un momento continuamos con la información, pero antes escuchemos estos interesantes mensajes. No le cambie, quédese con nosotros aquí en su noticiero Vivencia Informativa. Del 10 al 20 de octubre, el 19º Festival de San Luis trae la música del mundo. Conciertos en Plaza de Fundadores, Plaza de Armas, Plaza del Carmen, Teatro de la Paz y Museo Francisco Cossío. Acceso libre en todas las actividades. Consulta la programación. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Del 10 al 20 de octubre, el 19º Festival de San Luis lleva la música del mundo a las 4 regiones del estado. Actividades en 16 municipios. Consulta la programación. Acceso libre. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Recientemente fue inaugurado el Complejo de Seguridad y Acceso a la Justicia, lugar donde se ubican las instalaciones del Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Información e Inteligencia, mejor conocido como C5I2, la Secretaría de Seguridad Pública y el Centro de Control y Confianza. Con esta nueva infraestructura y las herramientas tecnológicas de vanguardia, como la videovigilancia y los botones de pánico, se podrán atender los incidentes y las emergencias de seguridad en tiempo real para un auxilio inmediato de la población. Con el C5I2 en funcionamiento, se reforzó la operación de los sistemas de emergencias 911 y de denuncia anónima 089, con servicio las 24 horas del día, los 365 días del año. En el Complejo de Seguridad y Acceso a la Justicia también están las nuevas oficinas de la Defensoría Pública y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con las que el servicio a la población será mejor y más digno. Con el Complejo de Seguridad y Acceso a la Justicia, unidos avanzamos. Gobierno del Estado. Unidos avanzamos. Después de 22 años, San Luis Potosí puede exportar ganado a Estados Unidos. Estamos muy agradecidos por apostarle al campo, apostarle a la ganadería, a la Huasteca Potosina. Gracias a esto ya podemos comercializar y poner el nombre de Áxtla de Terrazas en grande en cualquier parte del mundo. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. San Luis Potosí avanzó 11 lugares entre las entidades que más disminuyeron la carencia alimentaria. En total, 80.000 personas ahora tienen acceso a una alimentación sana, variada y suficiente. Seguiremos trabajando para que más familias puedan tener comida saludable y nutritiva. DIF Estatal. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Unidos avanzamos. La red estatal de parques crece y se fortalece con la integración e inauguración del nuevo Parque Regional Los Azares en el municipio de Río Verde, que con una inversión de 102.3 millones de pesos y una extensión de más de 21 hectáreas, beneficia a más de 140 mil potosinos de la zona media. Para los rioverdenses es una gran oportunidad que nos brinda el gobierno del estado para atraer a los muchachos, a los niños a ejercitarse. Cuenta con muchas instalaciones para que vengan aquí a visitar. Soy Enoch y los invito al Parque Azares en Río Verde. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. Unidos avanzamos. Inauguramos el Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Información e Inteligencia, mejor conocido como C5I2, uno de los más modernos y equipados del país. Con esta nueva infraestructura y con herramientas tecnológicas de vanguardia, como la videovigilancia y los botones de pánico, la respuesta a las emergencias de seguridad será en tiempo real las 24 horas, los 365 días del año. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. Unidos avanzamos. Más estudiantes y empresas en educación dual. Los beneficios que obtengo de esto
es que poco a poco voy creciendo en mi futuro laboral y voy aplicando todos los conocimientos que me proporciona la universidad. Agradezco al gobierno del estado por todas las oportunidades que nos brindan a nosotros los jóvenes, ya que nos ayudan y nos impulsan a seguir estudiando y a buscar más oportunidades en el ámbito laboral. Prosperemos juntos, gobierno del estado. Se acerca la fiesta más grande de la Huasteca Potosina. Y tú, tienes que vivirla. Chantolo 2019. Disfruta de catrinas, máscaras, comparsas y altares de muertos. Matlapa, preservando tradiciones. Los esperamos con los brazos abiertos. Chantolo 2019. Próximamente. Continuamos con la información. Uno de los departamentos que mejores resultados ha obtenido durante esta administración municipal, sin duda, es el INAPAM, que se hace presente a través de las competencias deportivas y exposiciones manuales, dirigidas por la licenciada Julia Montserrat Chávez Malo y acompañándolas durante la expoventa de manualidades y de artesanías que realizan los adultos mayores. Esta es la nota. Así es, miren, hoy tenemos la expoventa de manualidades y de artesanías que cada día realizan los adultos mayores, ¿verdad? Que día con día, durante los talleres, dentro de estos talleres, ellas, pues bueno, van elaborando productos, pues muy ad hoc a las próximas fiestas que ya se acercan, de Chantolo, el Día de Muertos, ¿verdad? Como bien sabemos, en la Huasteca Potosina, una de las fiestas grandes es la celebración del Día de Muertos, Chantolo. Y pues bueno, esta vez nos anticipamos con cursos, ¿verdad?
que fueran muy ad hoc a estas fechas y que les permitieran a ellas tener una retribución económica. Hoy pues podemos ver los productos como guías de flores, coronas, ramos de flores. De este lado también tenemos más productos elaborados artesanalmente, bordados, tejido. Tenemos cursos que se han abierto, ¿verdad? Tenemos hoy aperturando el curso de tejido aquí con una de las maestras adultas mayores, y asimismo acá el bordado Tenec. Hay una gran variedad de productos también artesanales. Nos visitan las adultas mayores del Palmito, que traen sus comales, que bueno, pues ya muchos en estas fechas quieren hacer sus guisados y pues bueno, andan buscando en dónde comprar sus productos. Pues bueno, pregunten en INAPAM. Aquí también tenemos artesanas que elaboran ollas, elaboran cazuelas, elaboran comales, de todo, ¿verdad? Y pues bueno, hay que darle la oportunidad a este sector también de comercializar estos productos que con mucho amor y mucho esfuerzo elaboran, ¿verdad? Y es una manera también de contribuir con ellos. Ya como bien sabemos, el adulto mayor tiene muy pocas posibilidades de entrar en la vida laboral. Pero si nosotros les damos la oportunidad al momento de comprarles un producto, para ellas es mucho apoyo en su economía. Y pues es gente que es de mucho trabajo, como lo podemos ver. Miren, ellas ya elaboraron bastantes. De hecho, esto no es nada, tenían más producto, pero gracias a Dios se les ha vendido conforme han ido elaborando. Y pues bueno, ellas no se cansan, siguen trabajando. Aquí vienen hasta con su familia que las acompaña, porque son personas que, bueno, pues vienen de diferentes lugares, ¿verdad? De diferentes colonias. Y bueno, pues podemos darnos cuenta que el trabajo es de muy buena calidad. Vemos los acabados, vemos la variedad que existe de ellos. Es muy importante. Yo creo que el adulto mayor tiene que contar con todo el apoyo de su familia. Es como todos, ¿no? Yo creo que la familia juega un papel muy importante en la sociedad, y el que los respalde su propia familia, el que los venga a apoyar en este tipo de eventos, de cursos, les fortalece muchísimo en el autoestima, ¿verdad? Sobre todo en esa parte. Como sabemos también, pues el adulto mayor llega a un momento en que tiende a deprimirse, pero con la ayuda de la familia, con la ayuda de la gente que lo rodea y que le llena de amor, pues logra pasar esas etapas. Estamos, yo creo fielmente que la familia, aparte de ser el encargado del adulto mayor, el responsable de él, es también, no tanto en lo económico, sino en la persona, ¿verdad? Es pieza fundamental, y el mensaje va para ellos, para las familias, que las cuiden, que cuiden de sus adultos mayores, que les den los cuidados necesarios, porque no es lo mismo tener a un adulto mayor en casa por tenerlo que darle la atención, ¿verdad? La atención médica, los cuidados, la alimentación, la vestimenta. Son dos cosas muy distintas, pero que hacen muchísima diferencia en ellos. Saludamos a Valentina, que sigue nuestra programación desde Aguascalientes, y continuamos con nuestra información. El gobernador del estado, doctor Juan Manuel Carreras López, en el municipio de Mezquitic de Carmona, entregó el seguro agrícola catastrófico a 937 productores, así como también arranca el servicio en el hospital Los Hernández de Villa de Ramos, que tiene una cobertura de 68,000 personas y es la obra más significativa para esta zona del estado durante esta administración. Para fortalecer la coordinación interinstitucional a favor de la seguridad, en San Luis Potosí se inauguran comandancia de Guardia Nacional en la Secretaría de Gobernación. Asimismo, el gobernador del estado y rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí arrancaron el 53 Radio Maratón Universitario, en donde los recursos recaudados se utilizarán en la incubadora de negocios para estudiantes. Esta es la información. Thank you.
Y eso hizo que nos pusiéramos a trabajar en el gobierno del estado, junto con el gobierno federal, con el ejército mexicano, con los representantes de la Guardia Nacional y por supuesto con los ayuntamientos, pues porque dices, suena muy bonito, ¿no? Oye, qué bueno que van a llegar casi 1.395 elementos de la Guardia Nacional, y muy bien, ¿y cómo va a funcionar esto? Entonces, ver esto enmarca exactamente lo que estamos viendo aquí. A lo largo de todo el despliegue que tiene la Guardia Nacional en el estado, hemos venido concertando con autoridades locales dos tipos de medidas. La primera es, oye, medidas provisionales. Y aquí agradezco a los elementos de la Guardia Nacional que en muchos casos están prestando ya sus servicios en San Luis Potosí, tal vez no en las condiciones ideales de alojo y de hospedaje y de oficinas, pero ya están aquí. Ecologista de Tamazunchale, Rodolfo Jongitud Reyes, mencionó que este invierno podría ser muy crudo y lo difícil es que no estamos preparados para ello. En todo el mundo el clima se ha vuelto muy extremoso, las lluvias fuertes, huracanes, ciclones y finalmente el frío, siendo necesario que la gente se prevenga con cobijas y en las comunidades arrimen su leña. Esta es la información. Efectivamente, estamos advertidos de que este invierno podría ser muy crudo, ojalá que no. Porque la gente pues no está preparada, bueno, no estamos preparados realmente. En todo el mundo el clima pues se ha vuelto muy extremoso, las lluvias muy fuertes, los huracanes, los ciclones y ahora viene el frío. Ojalá, verdad, que la gente se prepare, se anticipe, compre con anticipación sus cobijas, allá en las comunidades que la gente arrime leña, verdad, porque podría venirse un frío muy fuerte, ojalá que no, porque yo hoy lo que queda aquí es un poco de café, palmilla, algo de vainilla por ahí todavía, algo de naranja, pero si nos ataca el frío, pues va a afectar mucho esto. Recordemos que el rico vive del pobre, como el pobre vive del rico. Aquí es un enlace, sí, porque el rico no se puede comer su dinero, tenía que bajar aquí a la plaza, comprar lo que hay, lo que el pobre viene a vender. Digo, yo también he llegado aquí a poner a yo niño, yo venía aquí a vender desde sollo, huevos de patio, en fin. Y yo sé lo que es, pues, tener la necesidad de bajar a vender. El rico depende del pobre, como el pobre depende del rico. Entre todos, tenemos la obligación de cuidar nuestro entorno, como es el bosque, el agua, el suelo, el aire. Hace días vi por ahí en la playa de aquí, de Iztapalaco, ya que me acordé, vi en la tarde alguien estaba quemando llanta por ahí. Era una humareda negra, muy fea, muy contaminante. Ojalá que las autoridades de ecología aquí de Tamazunchale, de San Martín, Matlapa, Tampacán, de Hidalgo, pues vean esto, ¿verdad? Que eviten, que prohíban, que sancionen a aquella persona que esté quemando, pues, algún tipo de hule. Y yo creo que estaban quemando llanta en la playa de Iztapalaco, allá en la orilla del río en Moctezuma, yo vi desde el balcón. Pero también sé que por ahí personas que sacan cobre para venderlo al kilo, también queman el plástico que cubre el cobre en los cables. Eso está prohibido, porque ese humo negro que origina la quema del plástico, pues genera mucha contaminación a la atmósfera. También aquí en Tamazunchale veo con tristeza y con coraje que sigue habiendo muchos
autos que emiten mucho humo a través de sus escapes. Hay algunos autobuses de una línea que va de aquí a Valles, que los autobuses ya echan mucho humo en la subida. También aquí algunas urban echan mucho humo. Muchos camiones que van a las comunidades, camiones de pasajeros o de carga, echan mucho humo. Yo creo que aquí le compete a Tránsito unir esfuerzos con Ecología para que hablen con estos conductores y les den un plazo para que afinen sus motores vehiculares, porque genera mucho humo y el humo es muy dañino. Tenemos que cooperar, ver de qué manera podemos hacer algo al respecto. Ya no tanto criticar, sino ver en qué manera podemos apoyar para que nuestra vida ecológica, nuestra vida... Estamos aquí inmersos en la naturaleza, estamos en el trópico. No es justo que algunos inconscientes e irresponsables sigan tirando basura por doquier, echen mucho humo con sus automotores, ensucien nuestra agua, el río Moctezuma está agonizando, está muy contaminado, el Amajac también, está bajando una alga que podría ser sargazo. Yo lo veo desde el balcón, el río Moctezuma tiene mucho sargazo, lo que no tenía nunca para atrás, que yo me acuerde. Yo ya tengo en el balcón viviendo más de 60 años. Y lo que estamos viendo en el balcón y en los bajíos es que hay sargazo, eso nunca se había visto. Hay que ver de dónde viene ese sargazo y evitarlo, porque ese sargazo, que es una rama marina, pues afecta a la pesca. No sé si contamine o no, pero sería bueno que las autoridades municipales, estatales, federales, vieran este fenómeno, no nada más en las playas de Quintana Roo, no. Aquí en Tamazunchale ya hay sargazo en el río Amajac y en el río Moctezuma. Hay que ver, amigos, los invito a que ya dejemos de criticar, de señalar, y mejor vamos viendo qué podemos hacer para mejorar nuestra vida aquí en Tamazunchale. Comunicación Social del Congreso del Estado de San Luis Potosí informa sobre las actividades y acciones legislativas de los diputados locales potosinos. Tamás Visión les presenta algunas entrevistas en donde plasman sus diferentes trabajos de acuerdo a las comisiones que les han sido asignadas. Aquí sus comentarios. La profesionalización de diferentes integrantes del cabildo, entre ellos el secretario general, el tesorero, síndico, todo esto con miras a que una vez electos tengan un mejor desempeño y los conocimientos idóneos para poder llevar a cabo este importante encargo. Van a presentar ellos 3 días antes este informe a los 27 diputados. Sí, habrá una sesión de 8 minutos de interlocución entre diputado y funcionario. Está Seguridad Pública, Secretario General de Gobierno, por primera vez está citando al director de pensiones, porque es un tema que nos preocupa a los potosinos, el tema de pensiones, cómo está, porque sabemos que eso no tarda en quebrar. Entonces, que nos dé una explicación. También va a estar el Instituto de Mujeres, por la cuestión de la violencia que existe en este estado, ¿sí? Salud, educación, desarrollo económico, pueblos indígenas, entre otros, pero son los más importantes. 4 iniciativas, 2 iniciativas por parte del diputado Oscar Vera, una por parte del diputado Cándido Ochoa y otra por parte de la diputada Marita Hernández. Tienen que ver con reformas a los procedimientos en algunos juicios en esta materia de la materia civil. Las iniciativas que tienen que ver con el diputado Oscar Vera es para que en la lista de estrados físicos y electrónicos surtan la notificación. Esto tiene que ver, pues como ustedes saben, estamos en una actualización y modificación y modernización en el tema de las notificaciones, y pues claro que es procedente. Otra, el diputado Cándido Ochoa, donde él pide incrementar en juicios extraordinarios el plazo de contestación de 3 a 6 días. Estaba solamente en 3 días y ahora se aumenta para que se le pueda dar un plazo más a poder contestar en un juicio extraordinario. Y otra por parte de la diputada Marita Hernández, también es procedente que los divorciantes que se reconcilien puedan volver a poder solicitar el divorcio en cualquier momento y no esperar un año para después pedir el divorcio. Entonces son 3 iniciativas donde en la Comisión de Justicia seguimos trabajando, seguimos dictaminando y seguiremos sacando el trabajo que tenemos por parte de la Comisión de Justicia. Vamos a reunirnos en fechas próximas para compartir con ellos algunas opiniones que logremos del decreto y
seguir escuchando sus reclamos. Por ejemplo, alguno de ellos, de los taxistas, decía que tiene 20 años siendo conductor de taxi y que no le han dado la oportunidad de tener una concesión. Reclamo que me parece totalmente justificado. Habrá que ver qué está pasando entonces y cómo se dan los escalafones para otorgar este tipo de concesiones, ¿no? Pero me parece que habrá que entrarle a escuchar sus inquietudes y ver cómo resolverlas, no vendiéndole espejitos que mediante reformas inconstitucionales podrían lograr su objetivo. Así no se vale. Tiene que haber razonabilidad en las propuestas. Hemos encontrado que algunos ayuntamientos nos hacen propuestas de incrementos de hasta el 1000% sin ni siquiera darnos una explicación concreta sobre las razones de esta solicitud. Entonces, necesitamos mayor información para atender puntualmente las propuestas que nos hacen los ayuntamientos en materia de leyes de ingresos. Estamos en la mejor disposición al interior del Congreso del Estado de escucharles y de valorar sus propuestas. Sin embargo, la información es verdaderamente necesaria para estar en consideración, en condiciones de dar una explicación a los integrantes de las comisiones o bien a los integrantes del pleno en el momento de la discusión. Yo creo que el punto de acuerdo que se acaba de aprobar hoy es muy importante para la comunidad con discapacidad de ceguera y débiles visuales, que pretende precisamente sensibilizar a las autoridades de los municipios más grandes del estado, como son San Luis Potosí, Soledad, Tamazunchale, Río Verde y Valles, en donde en la medida de sus posibilidades y con un estudio técnico puedan instalar semáforos inteligentes, que esto beneficie la movilidad de las personas que tienen algún motivo de ceguera o débil visual. Solicitarle a la Comisión de Vigilancia, con copia al ACE, a la Auditoría Superior del Estado, ¿sí?, que se realice en tiempo real en el Congreso la auditoría. O sea, es decir, que en el momento de que se pague lo que se ejerza en forma diaria, ya vaya revisada por la auditoría. Eso nos va a permitir la total transparencia que tanto hemos deseado las y los potosinos. Reducción del personal que consideramos ya no era necesario, ¿sí?, y fue un ahorro ahí de aproximadamente 400 mil pesos mensuales. Lo que viene siendo el Tribunal Electoral del Estado, lo relativo al ejercicio 2018-2019, con fundamento en los artículos 32 y 24 de la Constitución Política del Estado y el numeral 23 de la Ley de Justicia Electoral, tiene que rendir informe. En esta medida hoy lo entrega a este Congreso para que estemos enterados de las acciones y eventos que estuvieron realizando y naturalmente valorarlos, revisarlos y en su momento también comentarlos en este ánimo de asociar y generar sinergias en torno a lo que nos estamos preparando, que es tener un mejor marco jurídico en materia electoral y tener plena certeza a los potosinos cuando se realicen estos eventos, en este caso hasta el 2021, de que tenemos los andamiajes para que la expresión ciudadana realmente pueda ser sustentada y llevada a las diferentes representaciones. En la idea de acudir a la siguiente Junta de Gobierno del Interapaz para pues conocer exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? Porque bueno, tenemos mucha información, pero nada como con las personas que nos pueden dar la respuesta. Prevenir lo que es en el transporte, que la Secretaría esté muy atenta de que se cumplan todos los lineamientos, toda la ley de transporte, en esto, en que se vigile que los choferes o conductores que están a cargo de un vehículo como los taxis, bueno, pues que estén en buenas condiciones, que eso es, que tengan salud, que estén bien uniformados, porque estaba viendo la ley y creo que tienen que tener
uniforme, varios no lo tienen, y bueno, más que nada es para la prevención ahorita que se está generando tanta violencia en San Luis Potosí. Bueno, es para prevenir a tanto las mujeres, hombres, niños, niñas, a toda la ciudadanía, es por eso que se hizo esta iniciativa. Llegamos al final de la información en esta la edición de su noticiero Vivencia Informativa en este miércoles 16 de octubre del año 2019. Cuídese, proteja a los pequeños esta mañana al ir a la escuela, por supuesto a los adultos mayores, prevenga y evite enfermedades. Que tengan todos ustedes una excelente noche.